a 2 semanas del Half Marathon y bueno, y quiero hacerle un chequeo general para que no me deje tirado mi carrera. ¿Qué es importante chequear de la bicicleta? Y lo fundamental en este tipo de eventos que son tan exigentes y tan largos es hacerle un muy buen servicio a la bicicleta, desarmarla toda, lubricar toda la parte de movimiento, la tracción, la caja, las ruedas, cosa que vos no tengas ningún problema en ese momento. Fundamentales puntos a tener en cuenta es las ruedas, revisar bien los tubles, que estén funcionando bien, que no tengan ninguna pérdida, reponer los líquidos si le falta, revisar que las cubiertas no tengan ningún corte para que no tengas, en mitad de la carrera, cortaste una cubierta y tenés que abandonar. Ese es un gran punto. Luego de revisar desgaste de la cadena, medirle con el calibre cuántos kilómetros tiene la cadena, si está más o menos ahí a mitad de camino, es preferible seguir con una transmisión que está funcionando bien, a poner algo nuevo que después algo falle. Perfecto. Porque no tuviste el tiempo adecuado de probar y que la cadena se siente y tenga un buen funcionamiento. Luego, hacerle un buen servicio a la horquilla, si está ya dentro de las horas de uso para hacer un servicio, para también lo mismo, que ella funcione perfecta al 100% y que no tengas ningún problema a la hora de usarla. Fundamental, dependiendo del tipo de bicicleta, es la horquilla que acompaña esa bici. En este caso, acá tenemos una horquilla mecánica, que lo que hacemos nosotros es desarmarla toda, lavar bien la parte del interior, lubricarla toda, ajustarla y que quede funcionando impecable. En otros casos, como horquillas de aire, en el caso de Rockshox o Fox, hay que cambiarle el aceite, que el aceite se va degradando por el uso, que eso depende de las horas de uso que tenga la bici, y se le cambia el aceite, toda la parte de retenes, se le hace un buen lavado interno y luego se arma y se regula todo al peso del usuario para que quede impecable. Está perfecto. Luego, otro tema importante son los frenos. Bien. Fundamental en un evento como estos. Lo que te puede pasar es quedarte sin freno a mitad de la carrera en una bajada. Sí, totalmente. Porque puedes llegar a tener un accidente bravo. Fundamental es revisar el tema de las pastillas, que estén bien, que no tengan ningún desgaste. Ver el purgado de los frenos, que no tenga aire el sistema, que esté funcionando bien. Ver que el rotor, que es algo fundamental que mucha gente no le da hincapié, es el desgaste. Cuando el rotor se desgasta mucho, por más que vos le pongas pastillas nuevas, le purgues los frenos, la bicicleta no va a frenar bien. Más en una exigencia de una carrera de ese tipo, claro, donde a veces hay bajadas largas, el freno se exige, levanta temperatura, y ahí podés llegar a tener algún problema de funcionamiento porque la temperatura hace que la pastilla no funcione y el disco patine. Eso es importantísimo a la hora de la carrera, ver que el freno esté funcionando al 100%. Luego, otro tema importante es que vos tengas las herramientas adecuadas por cualquier problema que tengas, tanto líquido para recuperar las cubiertas si pierde o pinchás, entre etapa y etapa, como son carreras de etapa, cuando vos llegues o si tenés un soporte técnico que te lo pueda hacer, que te revisen el líquido de las cubiertas, tener siempre un troncha cadena, o cualquier cosa si a mitad de camino rompés la cadena, siempre usarlo sabiendo lo que uno está haciendo, ¿no? Principal, tener un troncha cadena, saber usarlo, mejor no llevarlo. Bien. Eso es fundamental porque si tenés esas inconvenientes que te pega una piedra, te caes, te trancás o algo y la cadena se dobla, se rompe, que puedas por lo menos lograr emparcharla ahí nomás y vos seguir andando hasta llegar al final y vos, el soporte técnico o la gente que te apoya, cambiarte la cadena o dejarte la bicicleta en buen funcionamiento. Perfecto. Hace un ratito me hablaste de el desgaste de la cubierta, ¿no? Viste que estas ya están rotadas, obviamente tienen uso. ¿Qué cubierta me recomendás vos para la Half Marathon? Bueno, principalmente uno de los grandes puntos que está bueno resaltar es que no hay que rotar las cubiertas. Ah, ¿no? No. ¿Sabes por qué? Porque vos adelante pusiste una cubierta desgastada, que es la que estaba atrás. Y vos lo que lograste ahora es perder todo el grip que tenías adelante, que es donde está la conducción. Ah, yo pensé que se cortaba, porque he ido varias veces a cortar la cubierta. Sí, pero está mal, porque en realidad vos ahí lo que perdés es toda la parte de grip a la hora de conducir. Y en un lugar donde está medio complicado, piedras mojadas, ¿viste? O allá barro, ahí perdés todo el manejo, porque esa cubierta está lisa. Claro. Siempre es bueno tener adelante la cubierta nueva, ¿viste? Y si podés cambiar la trasera, mejor. Si no, tener la desgastada atrás. Es un tema más de seguridad y más en una carrera de este tipo donde va a haber mucho tipo de terreno, piedra, barro, pasto, agua,
humedad, ¿viste? Y ahí lo principal es tu seguridad. Claro. Después si llegás, primero, último, empezar y terminar es lo más importante. Bien. Y cubierta, bueno, te recomiendo esta, que es la Continental Ski. Es una cubierta muy polivalente que funciona muy bien en todo tipo de terrenos, ¿viste? Ya tiene 2.2, es la pisada, ¿viste? Tenés una pisada mucho más amplia, donde podés tener mejor grip. Perdés un poquito lo que dije, velocidad, pero es una cubierta que confías mucho en el manejo que ya tiene. Perfecto. Bueno, y obviamente vamos a tener que hacerle todo el tubel de vuelta. Sí. ¿No? Por las dudas, capaz que hay mucha gente que es nueva y no conoce bien todavía lo que es el tubel, ¿no? Comentales un poquito ahí cuáles son los beneficios, en qué consiste. En sí, lo que vos ganás con el tubeless son tres puntos fundamentales. El principal, que es el que nos importa a todos, es el tema del pinchazo. Bien. ¿Viste? Que al luego tener líquido adentro en las cubiertas que son tubeless ready, o cualquier pinchacito chico que tengas, él sale, sella ese agujerito y vos seguís andando. Bien. No tenés que parar, cambiar cámara o llamar a alguien que tenga que buscar. Ese es el punto principal, que es el que todos nos va a beneficiar. Después, el segundo punto es el manejo. Al tener tubeless ready, vos podés darle menor cantidad de libras a la cubierta de aire, entonces ella te queda con un funcionamiento mucho mejor, mejor grip, mejor confort, tiene también mucho mejor desarrollo de velocidad a la hora de meterla en terrenos muy complicados. Una de las cosas más importantes es eso, ver el peso que uno tiene para ver las libras que le tiene que dar a la cubierta. Ya las cubiertas están desarrolladas para funcionar al 100% al peso del usuario, un poco como pasa con las horquillas. Las horquillas se inflan al peso del usuario para que ella funcione al 100%. Bueno, Andrés, excelente la información, gracias por los consejos, la verdad que fueron muy útiles. Y bueno, quedan tus manos ahora. Bueno, no te preocupes, que le vamos a dar un buen servicio y dejarla lo mejor posible para la Scott Marathon. Vamos arriba entonces.